Mi nombre es Gabriela Adams. Prácticamente no sé cómo vino la depresión, sino que de repente empecé a sentir tristeza, pero yo no sabía de dónde venía aquella tristeza o por qué me sentía triste. También me venían muchas ganas de llorar y yo decía, pero ¿por qué lloro? Yo no sabía por qué esas ganas de llorar y esa tristeza tan grande que yo sentía dentro de mí. Yo misma me decía, ¿por qué me siento así? Si yo nunca he sido persona de estar llorando, de ser así, y no sabía por qué me sentía así. Mi nombre es José, soy esposo de Gaby o Gabriela, y pues esto es lo que pasamos, lo que vivimos juntos. Fue triste a la vez porque por ver la manera en que ella quería salir adelante, pero no podía por lo mismo que ella estaba sintiendo al momento. Que había momentos que yo no sabía ni qué estaba pasando, porque de repente se despertaba llorando, no dormía, no me dejaba dormir, y yo que tener que ir a trabajar al siguiente día, y sí era complicado eso. Yo no podía estar sola en mi casa. Si estaba mi esposo o mis hijos, yo estaba tranquila. Pero si no había nadie en la casa, yo no estaba en mi casa. Yo, acabando de dejar mis hijos en la escuela, yo me iba a casa de mi hermana porque no quería estar sola hasta que ya salían mis hijos de la escuela. Pero recuerdo que una vez yendo por uno de ellos, me entró un ataque de pánico. Yo tuve que parar de manejar y pedir que entré a un restaurante y pedí que me dejaran entrar solo a agarrar un poco de agua, porque pues yo dije, tal vez con eso se me va a quitar lo que siento ahorita. Pero ya de ahí le hablé a mi esposo, le dije en dónde había parado. Y ya yo contesté la llamada y le digo, ¿qué está pasando, Gaby? Y ¿sabes qué? Es que no me siento bien, algo me está pasando. Le digo, ¿pero dónde estás? Me dice, estoy hablando aquí del restaurante, que me dieron permiso de hablar porque no puedo ya no puedo seguir manejando. Es que me entró miedo, ¿no? Muy grande, no quise seguir manejando. Sentía como que iba a chocar, pero al mismo tiempo sentía miedo de no poder llegar por mi hijo a la escuela. Me causó preocupación y miedo porque no sabía qué estaba pasando también con mi hijo, que tenía que irlo a recoger a la escuela. Entonces, al momento, como escuché que me estaba llamando, la sentía como con miedo, como con desesperación y llorando a la vez. En esos momentos mi esposo sí me ayudaba. Pues a lo que él podía, porque él tenía que trabajar, porque yo tuve que dejar mi trabajo, porque así no podía trabajar. Dejé mi trabajo. Pues sí, o sea, él hacía su mejor por quererme ayudar, pero no podía, aunque él se esforzaba, pero no podía. De ahí me mandaron a terapia con el psicólogo, pero yo me sentía igual, no mejoraba yo en nada. Yo seguía con esa tristeza, con ese miedo. Y el psicólogo me recetó una medicina y esa medicina me hizo daño. Me mandó al hospital de emergencia porque me dio una dosis muy fuerte para mí. De ahí, una vez que no podía dormir, porque también tenía insomnio, no podía dormir, me senté a ver la televisión y el programa de la iglesia. Y vi un testimonio que estaban dando en ese momento y yo dije, todo lo que están diciendo ahí, yo quiero ir ahí. El primer día que yo llegué, sentí una paz que no había sentido en otro lado. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, fue un momento pues muy importante en mi vida, muy especial, porque en ese momento yo estaba sola en mi casa, pero tenía esas ganas de salir y contarle
a la gente, a mis hijos, que lo que yo sentía dentro de mí, esa felicidad, esa paz que nadie nos puede dar más que el Espíritu Santo. Sí, pues ahora ya después de tanto tiempo, gracias a Dios, 25 años que estamos casados, ya no más problemas de depresión, no más ansiedad, mis hijos y ellos todos juntos en la iglesia. Bueno, ahora yo soy libre de la depresión y de la ansiedad y puedo disfrutar de mi esposo, de mis hijos, que también pues en esos momentos también me ayudaron mucho. Gracias a Dios ya podemos dormir bien tranquilos, ya es una persona diferente, feliz y más que nada con la presencia de Dios. Ahora soy una mujer feliz, libre de la depresión, de la ansiedad, de esos ataques de pánico y pues ahora soy una mujer transformada y feliz.